Good night, everybody. ¿Cómo están? Great. Fantastic. Good evening. Good evening, Adita. ¿Cómo estás? Tenemos a Karinita, tenemos a Gise, a Jansi, a Mr. Jonathan. Yay. Oh, my goodness. Con razón va a llover. Hi, how are you? ¿Cómo estás? Hola, Gise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra mucho verte. Hola, buenas noches. Buenas noches, me encanta tu blouse. Es de panditas. Sí, de panditas. Ay, you look beautiful. Sí, estás bien linda, muy bien, excelente. Tenemos ahora solo un chico tenemos aquí. A ver, aquí se está conectando ya mi muchachita, vamos a ver. Ja, Jansi, no te veo, ni Karinita tampoco, no las veo. Y aquí me encanta su background. Ah, aquí está Carlitos, muy bien, aquí está Josael, very good. Muy bien. No me voy porque estás. Casi no te oigo, Josael. ¿Cómo estás? Todo bien, teacher, todo bien. Todo blue. Todo tranquilo. Excelente. Ajá, ¿qué tal? Ah, muy bien, mira. Bueno, con un poquito ahí de dolor de gastritis, pero ahí voy. Ay, de comer plátano con miel en ayunas. Fíjate que así quiero ver que hoy le dijeron a mi esposo, plátano, crudo. Pero plátano este sin salcochar, crudo. ¿Verdad? Crudo. Sí, crudo. Con sí, miel. Sí, yo padezco de eso. Y furula. Sí, sabe que es bueno. Ajá. Que es bueno, en verdad. Pero a ver si le va en ayunas es la horchata de papa. Ah, yo ya le he probado, una gran cosa. Pero yo le pongo miel porque sin miel no la paso. Es que siente puro aceite, en verdad. Ajá, es que siente como terroso, no sé ni cómo decirte. Pero sí me gusta. Sí, fíjate, creo que tengo un par de papas por ahí. A ver qué ondas. Ahí está la Claudita llave. Muy bien, ya. Hello, teacher. Hello. Pretty good. Aquí hablando con Josael de medicina alternativa para la panza. Eso. Deme la clave, a mí también. Ah, a Josael es el experto en la materia. Mire, pues, que nos dé clase ahí. ¿Verdad? Para bajar la barriguita. No es eso, bueno, que tal vez funcionaría, ¿ve, Josael? No, es para problemas gástricos. Ah, pues también me sirve. Sí, que tal vez no funcionaría porque como la papa tiene yodo, pues, y el yodo como proteínas hace engordarse, supongo yo. Sí, eso sí tiene razón. Pero si haces ejercicio. Eso sí, bueno. Sí. Y para gastritis. Ah, la gastritis, sí. Eso sí, la papa sí es cierto, buenísima. Cállate que yo iba a ir a clase de natación y no me acordaba que no había lavado mi calzoneta. Así que no fui. Y sorry, teacher. Sí, pero el jueves sí. Aunque tan rico que día. Y aunque estoy preguntando, porque como el jueves ustedes es asueto, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Es 15 de septiembre acá, ¿no? Sí, asueto nacional en El Salvador, teacher. Para ustedes. Porque yo siempre trabajo. No, hombre. ¿Sí? Una dime. Pregunta. Ajá. Mira, si yo me salgo de mi trabajo donde me están cotizando seguro, ¿verdad? Ajá. Y ya no cotizo seguro, ya no me admitirían para las clases. Ah, eso tendrías que preguntarle a administración. ¿Viste? Pero preguntarle a ellos. A sí, ver qué te dicen. Mi trabajo ya. De verdad. Es que muy matado, tío. ¿Verdad? Te tocaba pesado, además que imagínate que le cortaron tus vacaciones, pero. De 7 a 7. Si apenas te logabas aquí. Bo. Ah, no, como a las 9, muy bien. Sí, ay, no. Es cansadísimo. Sí, yo sé que no es fácil. Sí, igual mi trabajo es pesado. Mira que yo este día todos mis recesos hasta mi almuerzo han sido de dormir, fíjate. No, en serio. Y lo malo es que aquí todos, mira. Le mandé una foto a mi esposo toda en la tendalada, en la cama. Todos los perritos y la gatita. Hasta me pasé del 8. Pero es que me dormí. Es que hoy entro yo a las 6 de la mañana. Entonces ya te imaginarás que ahora me tengo que despertar. Ya no aguantaba. ¿Y hasta qué horas termina? No, hoy termino a las 3, es de 6 a 3. De 6 a 3. Ajá, yo tuve un horario así, pero de 6 a 2. Ah, qué rico, ¿no? Yo a 6 y a 3 y a mí me dan ganas de dormir, más que con este clima que no me ayuda mucho, ¿verdad? Y yo empecé, primero empecé con uno de 5 a 12 de la medianoche. O sea, he pasado por todos los horarios. Sí, ya me di cuenta. Entonces así trabajé.
constante. Ay, no, yo sé que no es fácil, pero ya sí, casi, por lo menos. Pero uno como que uno se va dañando, se decasta. Sí, se decasta. Ojalá que, ya me va a tocar mis vacaciones porque ya me voy para Costa Rica. ¡Ey, qué chivo, teacher! Disfrute. No, no son vacaciones, mi hermana está, ya tengo que ir a cuidar a mi hermanita, ya casi, ya está en San José ahorita mi hermana. Porque se le estaba subiendo la presión, sí, mi hermana está esperando bebé el 21 de septiembre. En nueva sobrina. Nueva sobrina, sí, pero es C-section. Cuando uno le dice cesárea, es C-section. Sí se dice en inglés, C-section. C-section. Es lo que uno se diría cesárea en español. Entonces va a ser C-section porque she's 41 years old, ya tiene 41 años, and she has diabetes. Y tiene diabetes, sí. Sí, y se está arriesgando. Sí, pero es la última ya. Primero Dios, que le salga todo bien. Sí, por eso, mi sobrina tiene 19 años, imagínate. Yo y la bebé. Ay, Dios. Bastante tiempo espero. Sí, bastante tiempo. Sí. Pero hay, entonces chicos, les voy a mandar fotos, oigan, de mí por allá con un perezoso. Uy, ya que me lo encuentro. Mira, hoy tenemos otros chicos acá, Moisés y Eduardito, que casi tienen la misma color de shirt, ¿sí? Como t-shirt, ¿verdad? Similar, sí. A ver, aquí una exhibición, ¿quién primero? También está María Elenita, está la Ili, aquí está, muy bien, está Vic. Ay, llámame Vic, muy bien. Y me encanta Karinita con su background, me fascina, muy bien. Hey, guys. Hoy sí les voy a hacer una pregunta. En pasado, ¿se recuerdan? Vamos a practicar el pasado ya. Did you do something special last weekend? ¿Hicieron algo especial el fin de semana pasado? Did you do something special last weekend? Ahorita lo voy a escribir ya en el Zoom chat. Para ver. Did you do something special? Uh-huh. ¿Quién me va a decir algo? Ah, María Elena. Ajá, María Elena. You learned mechanic? Yes. Uy, mírenla, qué busa, quien la viera. Yeah. And how was it? ¿Y cómo estuvo? How was Good it? Good evening, teacher. Good evening. Interesting. Interesting. Very interesting. Very interesting. Hey, Reinita, hoy sí. Good evening, girl. What about you, Eduardo? What did you do something special last weekend? Yeah, I did. Really? That's a miracle. What did you do? ¿Qué hiciste? What did you do? I did eating it restaurant Dennis. You went to have dinner at a Dennis restaurant. No, dale otra vez. No fue dinner, fue lunch. Entonces puedes decir, I went to have lunch at Danny's restaurant. Dilo. I went to have lunch in restaurant Danny's. No, at Danny's restaurant. At Danny's restaurant. Vamos a ver si le preguntamos algo. Was it a date? ¿Era una cita? Was it a date? Family. Ah, okay, ya te estaba pensando mal. Okay, it was a family meeting. Yeah, very good. Ay, al fin, porque este Eduardito solo en la casa pasa. Pero está bueno, hoy sí, that's good. What about you, Karina? Did you do something special last weekend? Miren, pay attention, vean que ya vamos a preguntar algo, vamos a hacer un jueguito. Ajá. Casi no te escuchamos. No, ¿verdad que no le escuchan? I cannot listen to you, no. Algo le pasa. I'm in remote control. No, tú tranquila. Te voy a dejar que a ver qué anda. Yo pregunto a alguien más. Tú tranquila. Claudita, did you do something special last weekend? Sería en inglés, Patricia. No, en español. No me haga esto, teacher. No, vale, está, yo como no sé si te lo hago porque tenemos que practicar. Sí, tiene razón. Pero a mí me da, no sé, me da pena. No, dele, fui con el zapato en bicicleta.
sería ID, family, digo yo. Ajá. ID family, a movie. Ah, you watch a movie. My house. You watch a movie. Sí, they watch a movie in my house. Usted dice, I watched a movie with my family. My home. And home. Dígalo otra vez. Sería ID, ¿verdad? I watch. No, no. I watched. I watch. A movie. A movie. With my family. With. Mm-hmm. With my family. At home. At home. No, at home, no. At home. At home. No, at the. At perdón. Home. At home. Home. De hogar. At home. De hogar. Mm-hmm. At home. Vale, dígalo otra vez usted solita. Qué memoria la mía. Dele, se puede. Sería I watch, ¿verdad? Ajá, I watched. I watch my movie. No, a movie. A movie, perdón. I watch I movie, ¿verdad? Ajá. Watch I movie. With family. With my family. With my family. Mm-hmm. Oh, at home. Very good. Good job. Ahí te lo aprendí. Ahí te lo puse ahorita en el, sí. En el Zoom. Excelente. Gracias, good teacher. Job. Very good. Muchas good job. Teacher. Ah, Giselita, dila. Es que tengo una duda con el R en el pasado que es where, no sé cómo se pronuncia. Ajá, duda existencial. Where de a. ¿Tú dices la pronunciación? Where con H, ajá. Ah. Porque me confunde, las escucho igual. Sí, yo sé, y de hecho el... casi se escucha igual, pero no. ¿Cuál es la diferencia? La pronunciación, dices tú. Ajá. Ajá. Mire, no. Where, de lugar, y where. Mira, where, de lugar, where, del verbo to be. Mira, where. Mira, where, es como más para abajo. Oh. ¿Sí? Where. Es casi similar. Pronúncialo. Where, dilo. Where. Ajá, eso sería de dónde. Y hoy pronuncia el pasado del verbo to be. Where. Where. Ajá. Where. Where. Exactly. Es más como para abajo. Where. Mira, where. Like como gatito. Where. No quiero hacerle burro gatito. No, si te sale bien. Mira, where. Mira, where. Where. Ajá, correcto. Where. Exactly. Es que después, cuando se unen, como cuando dice. Where. Ajá. Yo sé, pero no. O es, cuando ajá. La pregunta va a ser con el verbo to be, where, me confunde y pienso que es el otro, where. Ah, were you at the party yesterday? No, depende de la pregunta. Were you at the party yesterday? ¿Estuviste ayer en la fiesta? Were you? Mira, were you at the party yesterday? Es que el segundo where es como así como que va una bajadita y después una subidita, como que fuera una U. Where. Y el otro es where. El primer where es como que si fuera un palito de un solo. Where. El otro where, que es el verbo to be, es where. Como que si fuera una U. Una bajadita y una subidita. Where. Es cuestión de práctica. Yo sé. Después vas a decir, mira, si tú lo quieres pronunciar el primero, mueve la boca así, mira. Where. Y ese es el verbo, el WH question, ¿de dónde? Y el otro es where, mira, where. Where. Y si le dices, si le preguntas, ¿dónde estuviste ayer? Where are you yesterday? Y en chivo, ¿verdad? Y dice Giselita, ¡no! Y ya después, toda tiesa de aquí. Es cuestión de práctica, Giselita, no te preocupes. Uh-huh. Pero siempre presta atención a qué es lo que te están preguntando. Por si te dices, were you at the party yesterday? No te puedes usar el WH porque te está preguntando si tú estuviste ayer en la fiesta. Pero si tú quieres preguntar, ¿dónde estuviste? Where were you? Mira, ahí sí.
Solo acabar la pronunciación y más que todo lo que te están preguntando. Sé que no es fácil, pero por eso es que estamos practicando y quiero que te acostumbres al oído. Ya vamos a hacer listenings, no te preocupes. Para mientras decir where. Ahí practica. Si mañana la Giselita no puede hablar, ya van a saber por qué. La mentira, Giselita, te está molestando. A ver, what about you, Moy? Ah, Giselita, ya que estás ahí. Did you do something special last weekend? ¿Hiciste algo especial? Ay, esta teacher no me deja en paz. Ajá. No. No what? ¿Cómo se dice? No. ¿Cuál es la negativa? ¿No? Didn't. No, I didn't. Ay, qué bárbara. Okay. Sí, ya me di cuenta, pero no grites, que te juro que casi me dejas sorda, my friend. Ay, no, no, tranquila, no te preocupes. Igual que la reinita que la vez pasada. Ay, me dejó sorda. A ver, reinita, hoy te toca a vos. Did you do something special last weekend? ¿Hiciste algo especial el fin de semana pasado? Ya le digo. Ya le digo, como que no se acuerda si acaba de pasar de hace 2 días, hombre. Y no se va a acordar, no, ya estoy, ya está preocupante, el Alzheimer está complicado ya. Thank you. La disculpa del caso, ¿verdad? Porque se me olvidó que tenía clases el viernes y me tocó que venir ya bien tarde del trabajo. Se le olvidó, hasta ahorita le va diciendo, vas a quedar. La disculpamos, niño, yo creo que no, ¿verdad? Mire, hasta que vi el mensaje a las 9:45, yo, la clase de teacher me va a matar. Sí, estuve a punto de... Sí. Y a esa hora me dio pena, sinceramente. Ay, yo hubiera entrado, aunque sean 15 minutos, pues no hay problema. Ah, para, bueno, para la otra te entras, sí. Ok, ok. Ajá, entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo sería? I work. Ah, you worked. Uh-huh. Híjole, estoy solo trabajando, pasa. I worked. Lo sí. Que pasa es que, por ejemplo... El domingo, con todas las entidades, se dio el lanzamiento de Cero Basuras. Ah. Entonces, ajá, tenía que estar Salud, Alcaldía. En este caso, wow. Ajá, todas las entidades, entonces tuvimos que presentarnos. Ah. Y el sábado, como yo soy técnica en saneamiento, vea, como le había comentado, entonces, hago mi trabajo personalizado. ¿Verdad? Ah, entiendo. Fuera de mi trabajo, que es de lunes a viernes, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Ya cumplo mis funciones como técnica, no como Salud. Entonces, el sábado por eso lo trabajo. Pero cuando Salud me dice, tenés que estar ahí, ya sea sábado y domingo, tengo que estar porque somos 24/7. Wow, 20, ¿cómo se dice 24/7? 24? Sería... 24/7, ajá. 24/7, así se dice. Uh-huh. Ajá, entonces, por eso es de que, bueno, del sábado me escribieron a las 18:20 sería las 6:20. No. Ah, pues no sería, no sería las, ah, pues no me equivoqué, teacher, sería, digamos, 11. Uh-huh. A las 11. Ajá, 25. Ah, 11:25, a esa hora te escribieron. Ajá, entonces, que tenía que estar a las 7, a las 7. 7 o'clock, uh-huh. Ajá. Del Saturday, entonces, o del Sunday. O sea, nos avisan, o sea, a cualquier hora nos pueden. Híjole, qué mala onda, vea, chicos, pobrecito esta reinita, le toca pero pesado. Entonces, ¿quieres decir? I worked on weekend. Dilo, I worked on weekend. I work and I weekend. Oh, no, all weekend, todo el fin de semana, all weekend.
All weekend. Ajá, muy bien. I work all weekend. Exacto, imagínate. Híjole, man. Mira la cara de Illy, like, what? What about you, Illy? Sí, ya vas a ver. Vamos a ver qué hizo la Illy. Tal vez trabajó igual que vos. Yes, I worked. ¿Ya ves? Just on Sunday. On Sunday? What about Saturday? No, I rested on you Saturday. Rest, you rest. Ah, ok. Vaya, muy bien. Están prestando atención, ¿verdad? I rest on Saturday. She worked on Sunday. Vaya, vamos a ver. What about you, Moy? What did you do last weekend? Están prestando atención, ¿verdad? I went to play the quarterfinals of a soccer tournament. Really? Did you win? ¿Ganaste? Did you win? Yes. Ay, excuse me. Yeah, decía yo. Oiga, mire, estaba en la final del torneo de soccer. Yeah. But that was Saturday and Sunday, or was one of those days? ¿Fue los dos días o uno de los dos? Sunday. What about Saturday? I went to the university. Ah, okay. So he went to the university on Saturday, and on Sunday he went to the soccer match. Woohoo, very good. What about you, William? What did you do last weekend? I was home a weekend because of the rain. You, oh, really? Oh, you, I love him. I love him. He just goes straight ahead. I stay home because of the rain. So you were sleeping the whole day? All right. Yeah, uf, qué chivo. No, what about you, Antonio? The IT department, what did you do last weekend? Did you do something special? Este IT department no se quita el micrófono, van a querer. Se fue por coffee. I went to church. You went to the church? Both days, Saturday and Sunday? No, Sunday. Sunday. What about Saturday? I work. You worked? Yeah. Híjole, man. Complicated. No, hombre, todo el mundo estaba trabajando el Saturday. No. Yo ya necesito. Yo, mira, en serio, yo trabajé mucho tiempo así. Yo, no, ya no. Ya la teacher ya necesita un poco de rest. Ya le da pesa, definitivamente. Ajá, sí, yo. Sí, sí, no crean, pero yo ya no estoy tan joven como aparento. Ah, ¿cómo se dice? Joven, teacher. ¿Cómo se dice? John. John. Ajá, John. Apenas se le miran 30 años. Ay, qué galán. Mira, yo me pinto el pelo, pero no por las canas, no porque tengo ganas. Porque en realidad yo no tengo ni una cana. No, en serio. Ni una, podés creerlo, ni una. Yo creo que a los 20 me salieron, teacher. Ah, pero es que depende de la genética, Claudita. Igual mi esposo es bien canoso. Yo nada que ver, ya va para los 50, fíjate. Ya cuando tuve a mi hija me salieron más. De verdad. Sí. Ah, pues a mi hermana le van a salir más. Ay, no. Bueno, a saber. Sí. Así que me lo tengo que teñir prácticamente blanco casi. De verdad. Ay, pero blanco bien chino. Mi sueño es tener el pelo todo blanco y ponérmelo moradito después. Ajá. Pero cuesta. Ajá. Pero si tiene el pelo así, ella como canosito, lo puede platinar y se pues le va sí. A ver súper lindo. Así me encantaría tenerlo a mí. Lo imagino, pero cuesta. Muchas cañas. Sí, yo quisiera tener. Mira, mi sueño es tener el pelo blanquito. Es bien difícil. Platinado, súper. Sí, es difícil, dice Claudita. A sí. Ver, yo desde que yo creo que yo nunca lo voy a tener todo blanco. Porque mi mami, cuando falleció, mi mami tenía 73 años, pero no creas que tenía canas. Para la edad que tenía, no tenía muchas canas. Así que yo creo que yo vengo de una familia que casi no tiene canas. Va para allá, dice la Claudita. Es que el Doug y este me está molestando aquí. Enséñalo para que sea un nuevo estudiante de inglés. Yo también enseño inglés a las mascotas, ¿no creen? ¿Dónde está Doug? Ven. Joselito, what about you? What did you do last weekend?
Pues lo presento, aquí está. Hey, nice to meet you, babe. Oh, ¡ay, qué lindo! Este hi. Oh, ruff. That was in English, hi. ¡Qué lindo! Me encanta. Él es el que me hace barra todas las clases, picha. Ah, a mí me hacen barra tres, pero hoy me acaban de dejar. Muy bien. Quiero ver quién más. Aquí. Ah, Josalito, what did you do last weekend? No te escuché. Okay, teacher. I'm going to go on my heart and no. My work. No, what did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? Acuérdate qué es pasado. Okay. I worked to work. Uh-huh. You went to work. Fuiste al trabajo. Acuérdense que el pasado de go es? Went. O sea, yo fui al trabajo. ¿Cómo se diría? I went to work. Very good. Jancy, what about you? A ver si la Jancy puede contestar ahorita. A veces está bien manejando. No, yo no contesto a la Jancy. What about you, Adita? What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Ladita se acaba de levantar a tomarse un café. What about you, Xiaomi? No me han querido Xiaomi también. Aquí estoy. Ah, vaya, presente. What did you do last weekend? I didn't. You didn't do anything. I didn't feel well. Ah, you didn't feel well. I have the flu. Oh my God, you got a flu. Oh, I'm sorry to hear that. Mm-hmm. I know. But do you feel much better? ¿Sientes mejor? Ya ahora mejor, más o menos. Más o menos. Más o menos. So-so. So-so, qué mala onda. Hopefully you feel much better tomorrow. Miren que solo tenemos 3 días de clase esta semana. ¿Qué les parece? Huh? Yeah, today, tomorrow, and the last day will be Wednesday. Acuérdense que nosotros no vamos a venir el jueves. O sea, que el módulo termina esta semana. El miércoles. Yes. Yo sé que ya le están contando para ya no verme, but that's okay, don't worry about it. No, ojalá que no. A ver, mira, ¿qué te iba a decir? Vaya, acuérdense, memory, ¿vea? Yo espero que ustedes tengan una buena memoria, ¿vea? Si no, están bien fritos. A ver, menos la reinita sí tiene Alzheimer, así que vamos a ver ahí cómo le hacemos. Ok, vaya. Who said, oigan, el pasado, acuérdense que say es decir, ¿verdad? Say, lo voy a escribir. Y el pasado de said es S-A-I-D. Ese es un verbo irregular. Entonces, say se dice presente. Said en pasado. Say, decir. Said, dijo. Entonces, who said, ¿quién dijo? Stayed home the whole week. Se quedó todo el fin de semana en la casa. Todo el fin de semana. William. Are you agree, guys? ¿Están de acuerdo con Eduardo? Are you agree? William. Vaya, muy bien. Ajá. Ok, vamos a ver. Who said that had work on Sunday? On Sunday. Reina. ¿Y quién más? ¿Alguien más? Iliana. Ili. Muy bien, very Iliana. Good. Who said that learned, miren, learned, es regular, the learned mechanic information. Mechanic. María Elena. Very good. Ajá. Let me double check. Who said they went to a soccer match and won the competition? Moisés. Very good. Who said that stay home because got sick? Got sick. Xiaomi. Acuérdense que got es el pasado de get. Get es tomar, es un verbo irregular, pero tomar de agarrar, no tomar de drink, es otra vaina. Y el pasado de get es got. So, who got sick? En otras palabras, ¿quién agarró
Disculpame, Xiaomi, pero ¿quién agarró la peste, verdad? Ahí, ¿quién se enfermó? En otras palabras, ¿verdad? Ay, qué mal. No, no, pues te dije disculpame, pero es que literalmente así significaría. Muy bien. Ah, miren, un chico, una cosa. Cuando uno dice enfermedad, es sickness, pero creo que ya le había dicho esto a ustedes, no sé. Pero en británico niña, también se conoce como illness. Ah, quiero ver, les voy a, yo creo que se parecen como tres L's, ¿verdad? Pero no, no son tres L's. Vamos a ver, es como I en latine, solo para que ustedes diferencien. Es así, es I-L-L-E-S-S, pero toda la puse mayúscula. Enfermedad. Ajá, sickness y illness es lo mismo. La diferencia es que sickness lo ocupan mucho las personas americanas y illness lo ocupan mucho los británicos o los europeos. Esto es importante que ustedes lo sepan. Muy bien. A ver, who else? Who said, véanme, oigan, who said that had a family lunch at Dennis restaurant? Who said that? Eduardo. Y en la primera en contestar, Eduardo. ¿Saben por qué? Porque yo lo llevé en el Uber, no mentira. No, Eduardo, ahí es motorizado. ¿Ustedes qué creen? Miren, ¿saben que hace falta algo? Y en teoría, la que lo tiene que poner se le ha ido la piscucha. ¿Saben ustedes qué es? La fecha. The date. Ajá. Right. ¿Y quién es la que va a poner la date, pues? María Elena, what happened to you? You are in charge. Estás en otras palabras a cargo. You are in charge. Estás a cargo de. Muy bien. Ajá. Vamos a ver. ¿Quién más? Ah, who said that had to work Sunday and Saturday? ¿Quién dijo que tenía que trabajar los dos días? Who said that? ¿Y sus compañeritos? ¿Quién fue? Ronald viene ahí manejando. Reinita, sí, solo Reinita, sí, vea, solo Reinita. Ajá. Recuerdo que sí, Reinita. ¿Y Josael? Ah, Josael también, sí, Josael. Uh-huh. Who said that work on Saturday and went to the church on Sunday? Ajá. ¿Quién fue? Oscar. Ay, Oscarito. Me has dicho, mi teacher, it was me. Fui yo. It was me. Cuando tú dices, fui yo, tú dices, it was me. Fui yo. It was me. Monday, September 12th. Bárbara. Hoy sí, ve. Congratulations. Thank you. It was me. Es fui yo. Ajá, it was me. Oops, it was me. Uh-huh. Fui yo. Uh-huh. Acuérdense que was es el pasado del verbo to be. ¿Para quiénes? ¿Se recuerdan? ¿Para qué pronombres? Do you remember? Acabamos de ver. Sí. Very good, Ili. He, she, it. ¿Y también para cuál otro? A mí. Ay. A mí. Para I. Para a yo, me va a decir. Ayo. Ayo. Exactly. You, exactly. Yo te parece el cabal. Exactly. Y hablando de pulpo flotante y de periquitos voladores, chicos, necesito que me ayuden. Vamos ahorita a practicar un poco de lo del el writing activity. Hoy vamos a usar, si ustedes se fijan, hemos hablado mucho, hemos estado practicando el speaking, porque necesito que les quede bien claro lo del pasado. Hoy vamos a hacer también mucho writing, pero también mucho listening, ¿sí? Sobre todo porque quiero que eduquen su oído para la pronunciación de los verbos regulares. ¿Se recuerdan que todos terminan con ed? Pero no todos se pronuncian igual, ¿se recuerdan? Yes. Y yo espero que tan lindos estudiantes que son ustedes que hayan visto el video, ¿verdad? Y hayan los videos que yo mandé, ¿verdad? Y hayan estudiado un poquito, ¿verdad? Los verbos. ¿Verdad que sí, Eduardito? Sí, no he dicho nada. Dice. Muy bien. Ajá. Vaya, chicos. Entonces, necesito que me ayuden acá un poquitito y que lo hagamos juntos. Vamos a hacer el writing activity. Vaya, miren, es chiquitito, la verdad, que es bien pequeño. Miren, lo único que quiero decir, mira, este muchacho está hablando
acerca de su fin de semana. Y precisamente lo que tenemos que hacer nosotros es poner estos verbos en pasado, ya sea en su forma negativa o en su forma positiva. Ahora bien, todos chicos, todos estos verbos son verbos regulares, toditos. Toditos son verbos regulares. Aquí no hay ningún verbo irregular. Aquí todos son regulares. Por lo tanto, ¿se acuerdan que tenemos que poner en práctica las reglas? Las reglas que vimos la semana pasada, ¿se recuerdan, verdad? Y espero yo que sí. Vale. Miren, aquí tenemos la primera. On Friday, ¿qué hizo él? Vamos a ver qué hizo esta persona el viernes. El viernes va a estar hasta aquí, va a estar. Esto. Vamos a ver acá. Tenemos para llenar dos cosas. Vale, miren, ya tengo el waited y el didn't call. Miren qué interesante, vamos a hacer un repaso. Cuando usted quiere poner negativo, se recuerda que pone el did not o el didn't y el verbo lo deja tal cual está. ¿Se recuerda eso? Va, perfecto. Entonces, vamos a hacer primero. Mire, on Friday this night, I waited for a phone call. Esperé una llamada. But my girlfriend, pero mi novia, didn't call. I just, ¿cuál sería el pasado de stay? ¿Cómo lo transferiría usted en pasado? Stayed. Stayed. Ajá. Entonces, stay es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Cambio la Y? ¿No cambio la Y? ¿O qué hago ahí? ED. Le cambio por I latina, ED. ED. ED, pero no, no cambio por I latina. No, solo ED. Sí. Ajá. ¿Te acuerdas por qué, Eduardito, Antonio? Porque. Por la vocal. Por la vocal, correcto. Pasa lo mismo que played. Muy bien, sí. Exacto. Vaya. Sorry, teacher. Se me fue la luz aquí. No, tranquila, no hay problema. Vaya. Y aquí dice, I stayed home and TV. ¿Cuál sería el pasado? Watch TV. Very good. Perfecto. Estamos bien. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver qué hizo el sábado. ¡Qué bulla, vea! Es el Eduardito el que tiene esa bulla. Bueno, muy bien. On Saturday, vaya, más te vale. Visited. Exactly. ¿Cómo lo escribe? ¿Me lo deletrea? Can you spell it for me? Ah, ¿quién me lo deletrea? V. Ajá. I V I S S T I T D. Very good. Visited. Exactly. I visited my friend Frank. Okay. We was a pass of talk. Talked. We talked. Pero en este caso sería así con minúscula. We talked. We talked and listened to music. Ajá. Listened to music. In the evening, he, what is the past of invite? Invite es invitar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le falta ahí para que sea pasado? Todo le agrega la. Exactly. Se dice invited. Very good. O sea, teacher, en las mayorías podría en pasado pueden llevar ed. Sí, va a depender del verbo que estás ocupando. Todas son regulares, pero hay diferentes reglas. Yo creo que ya las mandé y si no se las voy a mandar para que ustedes las lean. En este caso, como el verbo terminaba en e, no le voy a agregar otra e y otra d, sino que solo le voy a agregar la d para ponerlo en pasado. Dice, he invited some friends over. En otras palabras, invitó a unos chicos, a otros amigos. And we, ¿cuál es el pasado del verbo cocinar? Cooking. And we cooked. Very good.
A great meal, qué rico. I not work, ¿cuál sería? ¿Cómo lo pongo? Negativo, not work. En pasado. Didn't work. I didn't, very good. I didn't work, ¿verdad? I didn't work. Y es, entonces, ¿así lo pongo? No. No, ¿qué quito? No, como... La ED. Very good. I didn't work very hard on Sunday. I not study. ¿Cuál sería? Didn't study. I didn't study. Study. I didn't study. ¿Así? Miren. No. ¿O no? No. ¿Cómo? ¿Así? All right. Study. Yes. I just walked. ¿Cuál es el pasado de caminar? Walked. Very good. To the mall and shopped. Miren, shopped. ¿Qué hago aquí? Para pasarlo a pasado. Solo la F. Eso, le agrego otra. Multiplico la última, ¿te recuerdas la última? En ED. Exacto. Doble consonante. Exacto, porque te acuerdas que era vocal, consonante, ¿verdad? Vocal. Ajá. Very good. Shocked. Ok, entonces, ¿qué les parece si practicamos la pronunciation? Bye. Repeat after me. On Friday. El viernes. On Friday. I waited for a call for a phone call. I waited for a phone call. But my girlfriend didn't call. But my girlfriend didn't call. I just stayed home and watched TV. I just stayed home and watched TV. Very good. On Saturday, I visited my friend Frank. We talked and listened to music. We talked and listened to music. In the evening, he invited some friends over. And we cooked a great meal. I didn't work very hard on Sunday. I didn't work very hard on Sunday. I didn't study at all. I just walked to the mall and shopped. Very good. Vaya, ya le voy a dejar algo para mañana. Oigan, ahorita ya que sé, para que no se me olvide. Esperen. Teacher, sí. Vaya. Lo que voy a hacer es algo bien sencillo. Necesito información acerca de usted, pero eso usted lo va a escribir aparte y lo va a compartir con su compañero mañana. Oiga, así que no se le voy a olvidar. Son 5 oraciones. Yesterday, I, last night, I, last week, I, last month, I, and last year. Todo tiene que ser con yo, te iba a decir, con la primera persona. Lo único que tiene que hacer es ocupar los verbos que les estoy mandando en paréntesis, y usted lo tiene que poner ya sea de forma positiva o de forma negativa, depende si usted lo haya hecho. Por ejemplo, la primera, yesterday I watched TV, si vio televisión. Si no vio la televisión, ¿cómo sería? Ajá. I didn't watch TV. Exacto. ¿Por qué? Porque mañana lo vamos a compartir con todos los chicos y toda la cosa, con todos sus compañeritos. Ahora, chicos, como les dije que era listening, ¿verdad? Vale. Fíjense que vamos a poner el listen y quiero que escuchen la pronunciación de las 3 categorías de los verbos regulares. Vamos a ver la pronunciación del verbo work, del verbo watch, del verbo clean, del verbo stay, del verbo invite y del verbo visit. Primero, solamente les voy a dar el listening, a ver si cachan en cuál de las 3 categorías.
Y segundo, ya después le voy a compartir las categorías y vamos, y quiero que presten atención a cómo se pronuncia cada uno. Pero ahorita solamente quiero que escuchen. ¿Les parece? Ya después les voy a compartir lo demás. There you go. ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Sí? ¿Ready? Yes. Vale, yes, démosle pues. Nation. Simple past ED endings. Mm-hmm. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Ajá. Hoy les voy a compartir a ustedes lo que acaban de oír. Espérame, todavía no se los voy a, se los voy a mandar por guá ahorita. ¿Quién tiene sueño? ¡Oh! María Elena, ¿y tu café? Pues, ¿qué pasó? What happened with your cup of coffee? Mira que vos puedes tomar café, yo no. Ya me lo tomé. ¿No te funcionó? Y no me funcionó. Ay, no. Es ando que muy cansada. Eso ha de ser, sí. Va, ya casi oíste, ya casi te voy a dejar dormir. Bye. You got it? ¿Lo tienen, chicos? Did you receive it? ¿Sí? Yes, tiene que ser por WhatsApp. Va, chivo. Entonces, hoy voy a volver a poner el listening y quiero que presten atención a la pronunciation de los 6 verbos que están ahí. Si ustedes se fijan, ya cada uno está en su categoría, pero quiero que vean cómo lo pronuncia. La primera categoría termina en un T, la otra es un D, la D, D, y el otro es un ID. ¿Sí? Entonces, quiero que presten atención a ver cómo lo pronuncian, porque después yo tengo un par de verbos por ahí que quiero que me ayuden a ver en qué categoría va a parar. ¿Les parece? Sí, teacher, no. Muy bien, démosle pues. Woo-hoo. Page 93, exercise 4, pronunciation. Simple past ED endings. Part A, listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in worked, watched. These verbs end in D. Cleaned, stayed. These verbs end in ID. Invited, visited. Vaya, en dos veces que se lo pongo, hoy quiero que ustedes me ayuden a pronunciarlo. Espero que no se vayan a estar durmiendo, vean. Ajá, vamos a ver, Eduardito. Séme el cachito de pronunciarme el primero, porfa, el primer grupo. Worked. Ajá. Watched. Very good, very good. A ver, Karinita, ¿ya te funciona el micrófono? Hola. ¿Ya te funciona el micrófono? Sí. Oli. Hola. Ay, sí, ya, pues sí, ya te funciona. Pronunciame el grupo número 2, el que termina en D. Clean. Cleaned. Ajá. ¿El otro? Stayed. Very good, very good. Y el último, el ID, a ver, William. Invited. Ajá. Visited. Very good, very good. Very good, guys. Muy bien. Repitamos. Worked. 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 Watched. 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 Miren, miren ahorita mis labios. Cleaned. 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 Vamos a la otra. Invited. Invited. Visited. Visited. Vaya, muy bien. A ver, miren. Pregunta. No. Dígame. Estoy claro que hay como tres categorías, esa misma terminación, pero ¿hay alguna regla que nos diga
¿Qué verbos más o menos van a ir el de uno? Sí, y no, mira, de casualidad. ¿De quienes arreglas? No está la pronunciación. Está como, ¿viste o no viste el video? Sí. Sí, lo vi. Y vi que te había esas tres maneras. Ajá. Pero no detecté cómo podemos identificar verbos futuros. Futuros, ¿no? Ah, verbos que vamos a pronunciar en el futuro. Ajá. Poder ponerlos en esa categoría. Porque, por ejemplo, en el último ejercicio que hicimos, identifiqué esos cambios de final. Sí. Pero, o sea, ¿cómo identificar si uno va a pronunciarse con una manera y otro de otro? Eso es lo que... Bueno, una de esas es que volvemos a repasar, porque la mayoría está en la categoría de medio, la mayoría. Ahora bien, te voy a dar, bueno, no te voy a dar a vos, a todos. Le voy a dar, pero no es duro, ¿verdad? No, sino que le voy a brindar información. Hay unos verbos que hay como finales, ya sea, depende si termina en C, en S, en P, en CH, etcétera, que pueden caer en esta o en otra categoría. Eso se lo voy a mandar porque eso les va a ayudar. Sí, conste, no siempre vas a tener todas esas ayudas, por decir así, pero eso sí te va a ayudar, por lo menos para saber que todos los que terminan ahí se pronuncian en esta categoría. En la práctica vamos a ir. Ajá, la práctica es el maestro, definitivamente. Es más, quién sabe si vos voy a ir dando clases después que yo. ¿Qué te parece? No creo. No, como nada, el teacher Eduardo. ¿Quién dice? ¿Verdad que no, chicos? ¿Quién quita que no? Si tiene cara de teacher. Tal vez a los 60 años. Esta vida. Sí, a los 60 años. Te falta, Eduardito, te falta la mitad. Vea que sí, ya este Eduardito es bien jovencito. Pero ya te lo voy a mandar, no te preocupes. Para que ustedes ayuden un poquito más. Lo que dice Eduardo es bueno, tiene razón. Les voy a mandar un poquito más de información para que ustedes les ayude más. Pero estos que están aquí, chicos, yo quiero que ustedes lo identifiquen. No se preocupen, les voy a ayudar. Primero les voy a mandar esta información para que ustedes lo tengan. Y después les voy a poner el listening. Y ustedes me tienen que decir en cuál de las tres categorías creen ustedes que van a ir esos verbos. Tenemos el cook, el exercise, listen, meet, shop y wait. No se los he pronunciado en pasado todavía por una razón, porque no le voy a dar la respuesta. Así que no se vale idea. Vaya, ya vamos a ver ahorita. ¿Les parece? Yes. Yes, bye. Espérame, pues ahorita voy ya, casi. Teacher, pero este es el mismo que envió hace ratito. ¿Perdona? No. Es el mismo que envió hace ratito. Ajá, la diferencia es que hoy les mandé la parte de abajo. Yes. Ajá. Y la vez pasada no les había mandado la parte de abajo. Vaya, perfecto. Ahorita voy, chicos. Ahí está. Ya ve, es que está reinita, vea qué barbarita. No, mentira, reinita. Y no les había contado, me mudé. Ahí después me chambrea, esperando. Vaya, démosle pues. Ok. Vaya, segunda, démosle. 93, exercise 4, part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Otra vez, one more time. Page 93, exercise 4, part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Otra vez, una vez más, one more time. Page 93, exercise 4, part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Hoy sí, vaya. Démosle pues, a ver si me ayuda. Vaya, cooked, ¿dónde va? Sí.
¿En cuál? ¿En la primera, segunda o tercera categoría? Primera. Vale. En la primera, entonces. Démosle. Exercise. Tercera. Listened. Segunda. Shopped. Waited. Tercera. Exactamente. Muy bien. Vaya, ya les mandé un poquito de información para Eduardo y compañía. No sé si ya lo recibieron. Yes. Vaya. Ah, ok. Vaya, ya ves. Hay una información que dice voiceless. Es que no, eso lo tenemos en el video, fíjate. Eso del voiceless y el voiced. Otras palabras, unas que son que suenen y las otras que no suenen. Vea. Entonces ahí está, mira. Por ejemplo, termina, las que terminan en ID, la mayoría, el verbo principal termina ya sea en T o en D. Want, need. Pero las que terminan en T, la mayoría terminan con P, con K, con SH, CH, GH, TH, SS, C y X. Y las que terminan en D, ahí dice, ¿ves? L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Sí, la mayoría dice voiceless, significa, chicos, que no hay sonido. Y voiced es que sí lo tiene. Hold. ¿Eh? Helped. ¿Eh? ¿Ves? Ahí está. Vaya, ahí te doy ayudita extra. Porque la otra sí quiero que me lo pronuncie bien chivo, ¿viste? Y ahí me lo pronuncias mal, te ahorco. No, mentira. Vaya. Miren, chicos, ya que hemos visto eso, necesito que vayamos ya viendo un poquito más de información para que ustedes prácticamente se vayan desenvolviendo un cachito más y vayan como expresándose mejor. Vaya, por ejemplo, si usted quiere hablar de algo que hizo en pasado, mire, aquí tengo diferentes formas. Vaya, por ejemplo, si usted dice que estudió, I did my homework, hice mi tarea. No lavó, I didn't do laundry. Si usted dice, se despertó hasta las 12. ¿Alguien se ha despertado hasta las 12? Sí. Uy, wow, yo no. En cuarentena. En cuarentena. No, yo ni cuarentena. Vaya, entonces usted dice, fíjese que el verbo principal es get up. Get up es levantarse. Pero si usted dice, me levanté al mediodía, I got up at noon. Ajá. Y usted dice, no me levanté a las 10. O tú no te levantaste a las 10. You didn't get up at noon. Mire, este es el presente. ¿Por qué lo pongo en presente? Porque ya estoy usando el did en forma negativa. Fui al museo. Mire, el pasado del verbo go. I went to the museum. No fui a la librería. I didn't go to the library. Veamos otra. Vamos a ver. Se lo voy a ir subiendo. Aquí, muy bien. Usted dice, nos encontramos, ¿verdad? Con unos compañeros, por ejemplo. We met our classmates. No nos encontramos con la profesora. We didn't meet con la teacher. Tú viniste a casa tarde. You came home late. Tú no viniste a casa temprano. You didn't come home early. Y el último, tuvimos un picnic, un día de campo. We had a picnic. No tuvimos una fiesta. They didn't have a party. Miren, aquí tienen varios verbos, miren. El verbo principal es aquí, ve, este. Do, el verbo hacer. ¿Cuál es el pasado de do? Did. Get up, levantarse. ¿Cuál es el pasado de get up? Got up. Go, el verbo. ¿Cuál es el verbo go? No, no oigo. Ir. Ir. Y el pasado?
When. Ajá, el verbo meet es encontrarse con alguien. ¿Cuál es el pasado de meet? Met. Estos son verbos irregulares, estos. Ajá. El presente es come, de venir. ¿Cuál es el pasado de come? Came. Ajá. El verbo have es el verbo tener. ¿Cuál es el pasado de have? Had. Muy bien. Ven, aquí les he puesto un montón de cosas. Y esto les va a ir ayudando para que ustedes, chicos, vayan prácticamente poniéndose en forma. Vaya, vamos a ver, vamos a poner esto. Vaya, a ver si en teoría han estudiado la lista que yo les he dado. ¿Las han estudiado o no? No. Un poquito. Un poquito, vaya. Vamos a ver, que me ayuden. Miren, aquí tengo diferentes verbos y tengo que buscar el pasado. O en este caso, el presente, ¿verdad? Dependiendo. Vaya. ¿Cuál es el pasado de buy? Bought. Comprar, compré. ¿Cuál es el presente de ate? Eat. Muy bien. ¿Cuál es el presente de felt? Feel. Sentir. Sería sentir, ¿verdad? Feel. ¿Así? Feel. Sí, vea. Ah, con F mayúscula, por favor. Ajá. ¿Cuál es? El pasado es made. ¿Cuál es el presente? Make. Very good. Make. El verbo hacer. ¿Cuál es el pasado de read? De read, perdón. Read. Fíjese que aquí un verbo regular, irregular, sí. que se escribe igual. La diferencia va a ser la pronunciación. Read, read, es pasado. Se escribe igual, pero la pronunciación es diferente. Road, ¿cuál es el presente de road? Read, ride. Ride. ¿Se acuerda? Ride a horse, montar un caballo, ¿se recuerda? Ok. ¿Cuál es el presente de saw? Sí, very good. Sí. El verbo ver. Sí. ¿Cuál es el presente de sat? Sit. Sentarse. ¿Y el presente de took? Take. Vaya. En lo que nos falta, vamos a aprender por lo menos estos verbos, el presente y el pasado. Repeat after me. Present, buy, pasado, bought. Díganlo. Buy, bought. Eat, ate. Feel, felt. Make, made. Read, read. Ride, rode. Sit, sat. Vaya, mañana chicos vamos a hacer, aparte de lo que les acabo de mandar para que lo hagan, vamos a hacerlo mañana como parejas, también vamos a hacer bastante dictation y yo voy a ver qué verbo agarro, regulares o irregulares, para que ustedes practiquen la writing, ¿les parece? Ya. Yeah. Así que por favor, léanlo de lo que les mandé, por favor, porque va a estar complicado. Vaya pues, ya es hora de irse a la cama porque ya no aguanta la María Elena, ya no, el Starbucks no le sirvió. Vaya pues, bye, no. Kisses, nos vemos mañana, see you tomorrow, bye bye.